noches, queridos amigos. Una de las expresiones que más nos llama la atención del Señor Jesucristo es precisamente aquella cuando Él exhorta a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La unidad en medio de la diversidad, entre aquellos que eran pescadores y aquellos que eran un poco más intelectuales, aquellos hombres que eran distintos, pero sin embargo ahora, por el amor del Señor, formaban un cuerpo. Y esta verdad de la unidad en medio de la diversidad es una verdad bíblica y es una verdad que cada uno debe aplicar en su medio, en su esfera. Nos dice la Escritura en esta ocasión lo siguiente, allí en la carta a los Corintios capítulo 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy y ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Usted puede leer en su casa el capítulo en una forma completa, pero la verdad que quiero enfatizar es esta: unidad en medio de la diversidad. En la familia, cada uno de los miembros cumple con su rol, con su función, pero todos son uno. ¿Son realmente uno en su casa? En nuestra comunidad, en nuestro querido país, aunque somos diferentes y pensamos distinto, ¿realmente somos un cuerpo? Para poder funcionar armónicamente, debemos obedecer las leyes de la cabeza. Esto es Cristo, las leyes del Señor. Obedecerla, cada miembro cumpliendo con su función, entonces andará armónicamente. ¿Por qué no obedeces las leyes del Señor, los mandatos del Señor? Si así lo haces, seguramente que tendrás un buen descanso. Buenas noches, queridos amigos. Aquí finaliza su transmisión Canal 9 Libertad. Los invitamos a compartir nuestra programación del lunes 3 de septiembre desde las 12 con La Ola está de fiesta, a las 13 9 Diario, a las 14 A Cara Limpia, a las 15 Mi Segunda Madre, a las 16 Simplemente María, a las 17 La Ola está de fiesta segunda edición, a las 18 Rebelde, a las 19 Atrévase a soñar, a las 20 9 Diario segunda edición, a las 21 Hola Susana, a las 24, buenas noches, buenos días. Luego, Dios es mi descanso y cierre de transmisión. Señoras y señores, buenas noches, muchas gracias. Argentina.